Entonces, desayunamos primero, cáncer. ¿Estoy de acuerdo? Gasolina al carro. Por favor, cuídense en el celular. Descansen cada hora en el sitio. ¿Qué vamos a pedir, Jaime? Coco. Agua de coco. Agüita de coco. Halos. La revolución, según hicieron una reunión en San Julián, que
llamaban a todos los fusileros y los estaban acribillando al llegar ahí. Entonces tenían en la torre un cañón donde iban entrando los caballos, tumbaban. Y vinieron por mi padre, porque mi padre era el francotirador. Estaba en la lista. Él no gerraba de aquí a, con un 30-30 en aquel año. Entonces vinieron por él y dice que duraron un día y medio de camino para, como 3 días o 4 días para ir y venir. Y que le llegaron, le dijeron dónde estaba el cañón. Y él dijo, espérenme, se apostó. De un tiro, el cañón no volvió a responder. Entraron ya los esteros, tomaron control porque habían matado a muchos. Y ya eso era cuando ya habían tenido un acuerdo de paz. De paz, sí. Pero los querían eliminar a todos los... A todos los líderes. Los después líderes. De la, el acuerdo, y mi papá, empezaron y a... Y mi papá y mis tíos dijeron, ellos me contaban que ellos habían dicho, nosotros no vamos porque va a ser una trampa. Y así fue. Estamos en la mitad del camino total y a media jornada del día de hoy en este fantástico lugar entre Capilla de Guadalupe y Tepatitlán de Morelos. Ahí va nuestro camino, que es parte del Camino Real, y bueno, seguimos restándole kilómetros. Por la izquierda. La otra izquierda, pinche bus.
Cristo, Rey de los mártires, que el Señor los cuide, los mantenga con Él y Él vaya con ustedes como su guía y su protector. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que estas imágenes de la Virgen y este testimonio sean signo de que la fe está viva y que ustedes sean un signo de que esa fe está viva.